Sabemos lo que cambiar. Quiero trabajo, quiero respeto. Las cosas mejorarán. Estará el competente, él es capaz. Ariel Ramírez, salto de Guayana. El competente, él es capaz. Ariel Ramírez, salto de Guayana. Está consciente, o sea, Ariel Ramírez, intendente. Él es capaz, Ariel Ramírez. Estamos en este viernes con mucha lluvia. Que trae bonanza para el departamento de Calinechú. Saludarle a la gente de la colonia Guadalupe, que nos escucha, que nos envían. Nuestro ciudadano, muchas gracias a Francisco da Silva. Muy complicado, si no, es preparar que la letra, porque ya vamos en tema. Y a la Alemana, bien, muchas gracias a este queridísimo amigo, a Roque Sheffer. Muchas gracias, un amigo que empresario de la ciudad de Capote, que también está en Puerto Adela. Muchas gracias a sus funcionarios que están dando todo por supuesto, Ariel, y todos los concejales, es el futuro de los jóvenes y de nuestra ciudad. Muchas gracias. La gente comienza a manifestarse de otra forma, y esto está llegando prácticamente a su parte final. La campaña electoral nos queda una semana más. Una semana y una semana de organización, ¿sí? Sí. Nos queda 10 días de entonces, la gente debe analizar profundamente ¿quiénes son los candidatos que se postulan y quiénes pueden ser muy útiles a la ciudad de Salto del Guairá? ¿Quiénes conforman una organización? Si esa organización conviene, ¿quiénes son los integrantes? ¿Qué currículo tienen? ¿Qué pasado tienen? Si ya estuvieron en cargos públicos, si hicieron bien su trabajo, si salieron bien, y salieron aplaudidos o salieron a patadas. Este es el momento en premiar a ese ciudadano. Y vayan preparándose con la conciencia tranquila, ese voto consciente que el pueblo de Salto del Guairá tiene. Ese papá, esa madre, esa abuela que escucha este programa, le decimos que vayan a votar lo que su conciencia les permite. Sin que abajo pene presionar y pene guañaguañaco, bacaya, pene carrocería, pene vehículo ajeno, vayan a votar consciente. Libertad de pensamiento, libertad de expresiones, de ideas, de elección, que está consagrada en la Constitución Nacional. Esa es la herramienta del ciudadano paraguayo para poder ejercer su derecho en el día de la elección. Y a Haya Bostá, sin que abajo, no ni mos pambo, puñan debe. Ese va a ir teniendo algunos de alcoholeras, tú, y de alcoholeras. A fecha que va a aparecer la lectura de ese, y va a ir a suspender. Y otro tipo de más de castillo, de alguien de ella permitido. Como ciudadano, como persona inteligente o como persona sana. De castillo, ni coña de abajo, peña ni encuadrado. Más que ya ya por la llena de conciencia. Y si somos conscientes, estoy viendo una gran cosa en estos momentos, en las elecciones, que se avisora, que se avecina, de que no va a ocurrir lo que ha ocurrido en las internas partidarias de los partidos tradicionales, en cual tiene otros tiempos, de que si no me da 500.000 no voy a votar, si no me da 1.000.000 por mi familia no voy a votar. Porque la gente ya piensa no solamente para ese día, la gente está pensando para el futuro. Porque en ese trajín de tiempo, así se le acostumbró a la población, al Paraguay durante mucho tiempo, con el dinero sucio, con el dinero del narcotráfico, con el dinero del contrabando, con el dinero de Itaipú, de Acerentá, de todo. Y se estaba convirtiendo a la ciudadanía de mendigos electorales. Pero o padre la gente ni en cuenta, había sido hacer todo el tiempo a vender, todo el tiempo había sido sin
gente fuera. Hoy por un lance voto, hoy hablan que se fue con los empleados, ¿no? Entonces la gente se está despertando y eso me da una alegría, me da una satisfacción de poder obtener esa calificación de la ciudadanía. De que se hayan de correr.